Estás buscando un vídeo donde se resuelvan problemas que involucran razones trigonométricas. Estás en el vídeo correcto aquí en Powermat. Sí, claro. Calcula los catetos de un triángulo rectángulo que tiene un ángulo de 40 grados y la hipotenusa de 13 centímetros. Los datos que tenemos del problema. Tenemos el valor del ángulo, sí. que son 40 grados. Lo vamos a colocar aquí para tenerlo como referencia. Para ese ángulo de 40 grados, la hipotenusa, lado más largo, 13 centímetros. Entonces nos están pidiendo los dos catetos. Tenemos aquí un cateto opuesto que le vamos a llamar x y un cateto adyacente al ángulo de 40 grados que le vamos a llamar y. Cateto opuesto es esa x, cateto adyacente es esa y. Entonces, ya que tenemos organizados nuestros datos, hay que elegir la razón trigonométrica que te relaciona el dato que quieras sacar. Si tú quisieras obtener el valor de x que es el cateto opuesto al 40, a ti te sirve la razón trigonométrica de seno, porque seno del ángulo es la división entre el cateto opuesto y la hipotenusa. Entonces, pues vamos a utilizar aquí seno. Planteamos seno de 40 grados. Tiene que ser igual al valor del cateto opuesto, que es x, entre el valor de la hipotenusa, que es 13. No voy a colocar los centímetros, estamos trabajando en centímetros, ¿vale? ¿Qué sigue? Hay que calcular esa razón trigonométrica. Hay personas que la dejan indicada y solamente la colocan en la calculadora. En este caso, a mí me gusta primero calcularla porque depende mucho de las calculadoras científicas que vengan manejando. Mucho. Por ejemplo, para mi calculadora científica, que es una Casio FX 991. Bueno, la plus primero colocas el, la función de seno 40, cierras paréntesis. Y te da ese valor, ¿vale? Vamos a tomar las primeras tres cifras redondeando hasta milésimo, ¿sale? Que sería para este caso seno de 40, 0.643. Es igual a x entre 13. Ya por último, hay que despejar la x. Para despejar la x, pues multiplicamos por 13, ¿sale? Entonces, la x va a ser igual a la multiplicación de 0.643 que multiplica a 13. Y el valor de la x, ok, 0.643 por 13. Te da... 8.359 centímetros. Para obtener el valor de la Y, ya que es el cateto adyacente, ¿qué razón trigonométrica te relaciona cateto adyacente, hipotenusa y ángulo? Puedes, puedes utilizar coseno. Coseno de 40 grados tiene que ser igual a la división del cateto adyacente, que no conoces que es Y, entre la hipotenusa. Muy bien, ahora calculas el valor del coseno. Coseno de 40 grados. Bien, ¿qué es? 0.766 es igual al valor de la división del cateto que no conoces entre la hipotenusa. Para obtener ese cateto hay que multiplicar el 0.766 por 13. Y la multiplicación de 0.766 por 13 te da como resultado el valor de Y, que es el cateto adyacente y es 9.958 centímetros. Ya tenemos lo que nos pidió en el primero. Sí. Entonces, vamos al segundo problema. Pasemos al siguiente. Calcula la hipotenusa de un triángulo rectángulo cuyo... Cateto opuesto a un ángulo de 50 grados mide 10 centímetros. Triángulo, intento de triángulo rectángulo. Ahí está, ya me hizo paro. Vientos. Ángulo de 50 grados y cateto opuesto al de 50 grados. El opuesto es el que no forma parte de ese ángulo. Entonces, ¿cuánto mide? Mide 10 centímetros. Tengo un amigo. Ja, que lo que hacía era dibujarle un ojo y decía hacia dónde ve el ojo, hacia allá es el cateto opuesto. La verdad que sí, un fenómeno. Ahora, datos: tenemos el valor del ángulo, sí, que son 50 grados. Tenemos el valor del cateto opuesto, sí, que son 10 centímetros. Ya solo nos falta calcular el valor de la hipotenusa. ¿Qué razón trigonométrica te relaciona tanto. Cateto opuesto, hipotenusa y ángulo. Si sí, en efecto el seno te sirve para este caso, el seno del ángulo que sería seno de 50 grados y tiene que ser igual al valor del cateto opuesto que son 10 centímetros, lo voy a dejar así entre el valor de la hipotenusa. Calcula seno de 50 grados, x seno 50 grados, igual lo puedes dejar indicado y calcularlo al final, no pasa nada. Me gusta calcularlo de una seno de 50 grados es 0.766 y es igual a 10 entre la hipotenusa hay que despejar hipotenusa aquí si multiplicamos podríamos utilizar propiedades de igualdad y multiplicar por hipotenusa ambos lados aquí se van y te queda en el numerador del lado izquierdo y para poder quitar este 0.766 del lado izquierdo se pues hay que dividir entre 0.766 ambos lados 0.766 y 0.766. Todo esto para decirte que si tu incógnita está en el denominador, pues hay que dividir el dato que tienes entre lo que te salga de la razón trigonométrica, ¿vale? Aquí estos dos se cancelan, se funan, se van porque algo entre eso mismo te da un 1. Y 1 por cualquier cosa, pues es cualquier cosa, ¿vale? Entonces el valor de la hipotenusa va a ser igual a 10 entre 0.766. Que te da como resultado 13.05 centímetros. Vientos. Ya tenemos el valor de la hipotenusa. O sí. ¿Te está gustando lo que estás viendo en este video? O sí. Deja tu like, compártelo con quien creas que le sirve. Y si no estás suscrito, suscríbete a este canal. Te invito a suscribirte en este momento, llevar notificaciones, bla, 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 bla. Aquí se lo vamos a recordar cada 10 minutos. ¿eh? El número 3 nos menciona calcular la altura de la torre de refrigeración de una central nuclear si se sabe que su sombra mide 271 metros cuando los rayos solares forman un ángulo de 30 grados. Estas sombras son 271 metros que. Para el ángulo de 30 grados es el cateto adyacente porque sí forma parte del ángulo. Aquí si no lo ves muy claramente ahí ahí está más o menos. Y te están pidiendo la altura de la torre. Esa altura de la torre corresponde al cateto opuesto del ángulo de 30 grados. Entonces cuál de las tres razones trigonométricas te relaciona? Cateto opuesto, cateto adyacente y ángulo. Cuál de las tres te lo relaciona? Pues tangente. Entonces puedes plantear Tangente de 30 grados tiene que ser igual a la división del cateto opuesto entre el cateto adyacente. Calculamos tangente de 30 grados. Tangente de 30 grados, punto 577. Así la vamos a tomar. 0.577 es igual al valor del cateto opuesto, que observa que es esa altura, y dividido entre 271. Y ahora, para obtener el valor de esa altura, vas a multiplicar el 0.577 por 271, que te va a dar poquito más de la mitad, ¿verdad? Por 271. Obviamente de la sombra, ¿va? De la mitad de la sombra. Eh, y serían 156. Esa altura de la torre, 156.367 metros, que sería la respuesta a este problema. ¡Qué buen servicio! El lado de un hexágono regular mide 30 centímetros. Calcula el área del hexágono. Para calcular el área de ese hexágono, tú necesitas obtener el valor del perímetro por el valor de la apotema entre 2. ¿Tienes el valor del perímetro? Lo puedes calcular, porque el perímetro es 6 veces el lado. Como el lado mide 30 centímetros, si multiplicas 6 por 30, que son 180 centímetros, tienes el perímetro. Solamente te falta el apotema. Ahora, observa. En ese hexágono te hace falta calcular el apotema. Observa que aquí este ángulo mide 60 grados. ¿Tienes cuánto mide la hipotenusa? Que en este caso son eso. ¿Cuál es 15? 30. Al ser todo esto 30 centímetros y al ser triángulos equiláteros, eso también vale 30 centímetros. Aquí tienes un ángulo de 90 grados. Y puedes obtener ese valor de la altura que corresponde al apotema. Lo vamos a poner como la A de apotema de una vez. ¿Qué razón trigonométrica te relaciona ángulo, cateto opuesto e hipotenusa? Pues seno. Planteamos seno de 60 grados. Tiene que ser igual al valor del de cateto opuesto entre la hipotenusa. Calcula A. Hey, calcula seno de 60. Que es 0.866. Tiene que ser igual al valor de A entre 30. Parece un 9 pero no es un 9, ¿vale? Por lo tanto, ese apotema es igual a la multiplicación de 0.866 por 30. Eh, 0.866 por 30. Que sería apotema igual a 25.98 centímetros. Ya tenemos el valor del apotema. Ahora sí podemos calcular. El área de ese hexágono regular, ya que pues tenemos perímetro, tenemos apotema y partimos por mitad, ¿vale? Sí, claro. Entonces, área va a ser igual al perímetro. Voy a omitir unidades. Perímetro que son 180 centímetros. Por apotema, que son 25.98. Y dividido entre 2. Voy a aprovechar esta Casio FX991 La para hacer la operación directa. Ja, que serían 180 por 25.98 entre 2. Es algo que me gusta mucho de esta calculadora. Y ahí está. Son área 2338.2 centímetros cuadrados. Estoy flipando. Y estos son algunos ejercicios que puedes resolver con razones trigonométricas. Espero te sirva el video. Y por aquí YouTube te va a dejar alguna recomendación. Ah, ja, ¿notas algo diferente que sí traía antes de terminar la transmisión y ahorita ya no traigo? Déjalo en los comentarios. Y saludos. Bye.